Ok amigos, una disculpa por la melena, es que ya acabo de ver la película justamente ahorita y voy a grabar estas primeras impresiones. Pero también porque ya mañana, posiblemente mañana, ya me voy a cortar el cabello, así que va a ser posiblemente el último video que realice con esto. Así que aquí van mis primeras impresiones de Chip and Dale al rescate. Si veo que le va bien a este video, voy a realizar más al respecto, pero como las opiniones que doy son un poquito de restricción, vamos a ver qué tal sale este, así que empecemos. Ah, Chip and Dale, ese dúo de amigos de la propiedad de Disney que son bien adorables y que tuvieron una serie animada en los 90, que de la cual hacen muchas referencias, pero para ser sincero amigos, por mi parte, yo sabía de la existencia de esta serie porque la pasaban de vez en cuando en Disney Channel, pero nunca le di tanto la oportunidad porque no fue de mis tiempos y pues no crecí con ella. Una disculpa. Pero Dios, la manera en cómo tratan la historia sobre cómo fue el legado de ellos, todo lo que marcaron y también lo importante que fueron para el desarrollo y los personajes, fue con lo que me quedé totalmente sorprendido porque hasta me dieron ganas de ver la caricatura antigua y está en Disney Plus. Y amigos, cuando se confirmó el proyecto de esta película, voló el internet. Voló el internet, todo el mundo se volvió loco, las posibilidades eran infinitas, porque se decía que posiblemente iba a ser una mezcla de los cartoons antiguos. Ya saben, esa cinematografía antigua que tiene mucho quien engañó a Roger Rabbit. Y Dios, amigos, los cameos que se encuentran aquí me dejaron pensando un buen rato, yo diciendo, wow, ¿cómo es que Disney permitió esto? También, ¿cuánto es que habrán pagado por los derechos? Claro, no es como que los personajes salgan tanto tiempo, pero amigos, es una alegría ver cosas que antes ni yo pensaba que eran posibles, pasaron. Y sí, es posible. Es muy, pero que muy posible el chip de Elsa con Jack Frost. No mames. Pero, ¿de qué va la trama? En resumencito, la trama va en que Chip and Dale se han separado hace mucho tiempo. Sus compañeros de trabajo ya cada quien tiene su vida y los tiempos han cambiado. En una época moderna donde los cartoons ya no son tratados como antes. Al menos en su gran mayoría. Y también de que las nuevas tendencias y adaptaciones, como dije, han cambiado. No necesariamente es algo malo, ya que nos han traído joyas de animación en los últimos años. Pero la película toca estos temas y se burla de ello, y es lo que yo me quedé fascinado. El humor, Dios mío, es genial, es genial, es una joya. Esta escena estuvo chistosísima, al igual que todas. Y considero que es un gran acierto que permitió Disney que se hiciera. Amigos, realmente, si tienen la oportunidad de ver esta película, véanla en Disney Plus, apóyenla, porque realmente todo lo que logró es impresionante. Mis aplausos a todo el crew, y gracias Disney, lo permitiste.